Tour Universitario Crónica Un Emprendedor llegó a la Universidad Centroamericana junto con la emprendedora Marilí Delgado. Creo que fue una charla bastante emotiva porque conectó bastante bien con los jóvenes. Creo que Crónica Un Emprendedor ha marcado una pauta para poder realizar proyectos que motiven a los jóvenes. María Lili, dentro de Crónica de un Emprendedor, compartió con los jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación de la UCA su historia, su vida, cómo ella empezó tan joven y cómo se posicionó y fue líder de opinión en un medio de comunicación. Me parece fascinante regresar a la Universidad Centroamericana, que es el lugar donde yo estudié. Compartir con los periodistas o los estudiantes de la nueva generación. Agradezco a Mixle por la oportunidad de participar con este grupo de jóvenes talentosos y emprendedores en este novedoso programa de Crónica de Emprendedores. Y yo creo que siempre es una experiencia que te renueva, ¿no? Conversar con ellos, tener un intercambio con ellos, realmente es una conversación que alimenta de doble vía, ¿no? Que nos alimenta tanto a nosotros como profesionales, que habíamos recorrido un camino un poquito más largo, y a ellos también como estudiantes. Como profesionales también nosotros empezamos de cero, empezamos donde ellos están. Y entonces poderles compartir el camino que hemos recorrido es importante, y el cómo lo hemos recorrido, para que ellos sientan que ellos también pueden también lograrlo. Crónica de un Emprendedor me pareció una charla muy alegre, divertida y sobre todo muy interesante, porque nos hace como jóvenes ver la experiencia de otras personas, personas exitosas, emprendedoras, que han pasado por los mismos lugares que hemos pasado nosotros. ¿Realmente te parece tan interesante escuchar las pruebas, los procesos que han tenido, cómo ellos han podido sobrepasar obstáculos y poder salir adelante y poder ser lo que son ahora? Lo que más me gustó de su experiencia fue que ella nunca paró, ella siempre seguía adelante, siempre buscaba algo nuevo que hacer, nunca se estancó en un lugar. La actitud positiva del esfuerzo es lo que vale, hay que intentarlo, hay que arriesgarse siempre.